Bienvenidas a una nueva edición de Temas de Mujer, el espacio, por supuesto, femenino de todas las calameñas. Y esta vez vamos a hablar 100% por belleza y actitud. Y para eso estamos hablando con la primera mujer especialista en eso. Quiero presentar a Marcela Torres, la reina de Calama. Bienvenida, Marcela, a Temas de Mujer. Buenas tardes, señorita Kate. Marcela, en primer lugar, sí, soy señorita, pero... Para que... Katy nomás, ya Marcela, así que suéltate porque la vi un poquito nerviosa al principio. Uno siempre se encuentra nerviosa en estas cosas, más si está la pantalla, el peinado, si me veo bien. Más que nada salir reina Calama por belleza y que digan, ¡ay, que sea la reina Calama! No pasa nada. Marcelita, para que te conozca un poco la gente, porque nos falta aquel calameño que dice, ¿y esta de dónde salió? Cuéntale un poco a la gente quién es Marcela Torres. Bueno, yo soy educadora de párvulos, tengo 23 años, tengo una mención en inglés, soy nacida y criada en Calama, estudié la básica en el Colegio Guadalupe de Aiquina y la media en el Instituto Luis Silva Lezaeta. ¿Y dónde nacieron estas ganas de ser la reina de Calama, tener esta corona que representa no solamente la belleza, hay que decirlo, sino que todas las calameñas? Bueno, yo siempre creo que desde que soy pequeña he querido ser princesa, he querido ser reina. Me ha gustado todo lo que es la belleza, las luces, las cámaras, todo siempre me ha gustado. Entonces, cuando yo supe que uno podía postularse como reina de Calama de manera independiente, me postulé el 2011, con el apoyo de todos mis padres, especialmente mi madre. Y ahí yo fui a ver cómo era el concurso, qué se necesitaba. ¿Pero habías estado en concursos anteriores? Sí, yo ya siempre había participado. O sea, ¿tenías un conocimiento de cómo sí. se trataba? Yo siempre he trabajado desde los 15 años como modelo. Entonces ya tenía más o menos un poco de información de los concursos de belleza, el modelaje, la fotografía, todo eso. Marcela, cuéntame un poquito y qué te pareció este año, porque como dices, segunda vez que te postulas a este reinado. La primera vez saliste igual bifotogénica, porque sabemos de esos colegas que encontraron que estabas muy bonita en las fotos. Ahora, ¿cómo se siente? Bueno, ahora fue absolutamente distinto. El 2011, la niña que sabía modelar, sabía modelar. La niña que sabía posar en fotografía, sabía posar en fotografía. Pero ahora hicieron clases. Tuvimos clases de protocolo con la señora Neusi, clases de modelaje con Cristian Piña, tuvimos clases de léxico. Ahora nos trataron de nivelar a todas para que todas fuéramos más o menos iguales a la competencia. Que ninguna dijera, no, ella iba a ganar porque era modelo, o no, ella iba a ganar porque antes fue fotogénica. Sino que tuviéramos todo el mismo conocimiento. ¿Y qué le dirías tú a esas jovencitas que quieren ser la reina de Calama? Me imagino que es un trabajo arduo porque hay que mantenerse en óptimas condiciones, no se te puede parar lo que es un pelo en la juerga informal. Bueno, yo quiero decirte a ti que me estás mirando, que ser reina de Calama no significa que yo haya dicho, ay, mañana voy a ser reina de Calama. Es una preparación constante. Uno necesita estudiar, saber sobre Calama, tener un buen vocabulario. No sirve de nada una reina que en fotografía sea súper linda, pero cuando habla la boca no sepan ni siquiera dónde está parada. Que le preguntan cómo se llama la calle principal y no sepa cuál es. ¿Cuál es el paseo principal de Calama? Y tampoco sepa cuál es. Se supone que representamos a la mujer calama, que obviamente la mujer calameña es bella, es inteligente, es esforzada. Y si uno cree que, sí, que tiene todas esas cualidades, debería presentarse al concurso. Marcelita, y... hay un prototipo de la reina de Calama que solamente está para el 23 de marzo. ¿Cómo vas tú a trabajar para que no sea así? Porque me mencionaste tras cámara que tu idea era cambiar eso, ser la reina presente, no solamente en los actos oficiales, me imagino. De hecho, yo ya empecé a cambiar eso. Obviamente ya asistí a todas las actividades oficiales de la municipalidad, pero yo ya empecé con mis visitas a colegios. Fui al Colegio Valentín Letelier, al Jardín Infantil Jesús de Nazaret, al Instituto Obispo Luis Silva Lezaeta. Tengo planes de ir a otros colegios. De hecho, voy a dar en un jardín infantil, voy a dar una charla, un seminario sobre lo que es la fomentar la lectura, que era uno de mis compromisos si salía elegida reina. ¿Qué pasaba con las reinas anteriores? ¿Tuviste la posibilidad de estudiar? ¿Por qué no se desarrollaban de esa forma? Lo que pasa es que las reinas anteriores, bueno, la que estuvo antes de mí, estudiaba en Antofagasta. Entonces, obviamente, asistía a lo que podía porque los estudios la comprometían. Y la reina anterior había quedado embarazadita, entonces tampoco podía participar. Entonces, el prototipo siempre es que la principal característica de la reina dura lo que duró la competencia, recibe la plata, la corona y se va. Yo quiero recibir la corona y esforzarme y tratar de participar, acercarme a los jóvenes.
De hecho, yo cuando voy por la calle, la mayoría me dice, oh, ahí va la reina, sí, estuvo en mi colegio, oh, ahí va la reina, sí, yo la vi en la FEBLOA, sí, yo la vi en tal parte. O sea, ya me estoy acercando de a poco a la gente. Que pese la corona para la próxima, una cosa sí, así. Sí, que la demás niña se dé cuenta que esto que está acá, además de ser bonita, no es solamente algo físico, es algo que es una autoridad que uno ya tiene. Yo voy a un colegio y yo decía, yo hago charlas motivacionales. Y yo intentaba hacerla en el colegio y era, no, tienes que hablar con el director, tienes que hablar con esta persona, tienes que hablar con esta otra persona. Pero ir como reina fue al tiro, ya ven el 8 de abril, fui al otro, ya ven el 9 de abril, fui al, ya ven el 10 de abril. Era, al tiro se me abren muchas puertas y es una oportunidad valiosa que uno como joven profesional tiene que aprovecharla. Marcela, bueno, ya estás incluida en los temas sociales de Calama y por supuesto, me imagino que tienes una postura frente al tema de la asamblea social, que ya se anunciaron ya que para la próxima semana ya empieza todo el movimiento. ¿Qué opina la reina de Calama frente a esta situación? Bueno, yo siempre he sentido que Calama, por la mina Chuquicamata, es el sustento de todo Chile. Y yo voy a asistir a toda la asamblea, a todas las cosas que sean posibles, voy a asistir obviamente representando a la juventud. Más que nada, yo soy la vocera de los jóvenes. Yo siempre he encontrado que Calama acoge mucho a la gente extranjera. Y me enorgullezco de decir que somos súper solidarios. Pero me gustaría que el dinero extranjero se quedara acá en Calama. Porque el dinero, si bien tenemos una ciudad que cuesta harto dinero comprar cosas, se va todo el dinero porque los trabajadores se lo llevan al sur, se lo llevan a Colombia, ahora está como muy de moda venir. Pero no se queda acá. Nuestra calle principal Granadero es súper estrecha. Debería ser grande, el aeropuerto igual debería crecer porque recibimos mucha población flotante, muchas visitas que van a ver a los pueblos del interior, van a ver los pueblos del Alto Loa, pero deberían de quedarse también acá en Calama. Deberían decir, oh, vamos a ver a Calama, sí, ahora que se va a abrir el Museo Minero. Oh, vamos a Calama, sí, vamos a conocer el Museo Minero. También me gustaría que digan, vamos a Calama, vamos a ver los teatros porque son famosos acá. Vamos a ver esta parte, me gustaría que se reconociera más Calama como ciudad. ¿Te gustaría ser una líder, no solo la reina de Calama, sino que la líder de las calameñas? Porque sabemos que la mayoría de las dirigentes son, valga la redundancia, son mujeres. ¿Te gustaría ser la líder de estas, quizás, juntas de vecinos, de las agrupaciones de mujeres que te inviten a participar en esto? Bueno, yo ya lo anuncié en Facebook y yo estoy completamente abierta a cualquier invitación que se me haga. Pero creo que ser una dirigente es como una responsabilidad bastante grande que a mi edad no creo que podría asumirla. Pero tal vez trabajar más adelante. Pero trabajar más adelante. Porque sí, la Marcela ya nos anunció que se queda en Calama, así que vamos a cobrar la palabra, Marcelita. Después me van a ver acá, acá sentada de nuevo ahora, no con mi banda y mi corona, sino con mi... Con una pancarta así. Ah. Oiga, Marcel, y otra de las cosas que nos estaba comentando es este concurso de belleza nacional, el famoso Miss Chile. También participó, hay que destacarlo, y cuéntanos un poquito de esta experiencia, Marcel. Bueno, fue el 2011, yo representé a Calama en el Miss Chile. Me presenté primero como manera independiente, se presentaron niñas de Sierra Gorda, de San Pedro, de Ollagüe, de toda la segunda región, y escogieron solamente 10 finalistas. Y entre esas 10 finalistas quedaron 7 antofagastinas, una niña de San Pedro, una niña de Taltal y yo que era de Calama. ¿Y qué tal el ingreso? ¿Fuiste a Santiago, me imagino, harto desfile? ¿Cómo fue? No, la se centró principalmente en Antofagasta, ya que era la sede del 2011. Pero fue una experiencia muy glamorosa, los peinados, trabajamos solamente con ropa de Eri Levy, pura ropa formal, pura ropa de gala de él. Los maquillajes, las pestañas, nos ponían unas pestañas enormes, un maquillaje que no era ese líquido que uno está acostumbrado a echarse una misma, era uno en spray. Yeah. Era hasta las uñas, nos hicieron manicure en las manos y pedicure en los pies. Yeah. Fue lo más glamoroso que he vivido en mi vida. ¿Y usted volvería a participar? Creo que es una de esas experiencias que uno quiere vivir una sola vez. Ya que yo, por salud, tuve que bajar mucho de peso. Porque el estigma, que no me gusta mucho, es que la belleza es la mujer delgada, pero en su demasía. Y muy delgada yo encuentro que no me veía muy bien. Hablando un poco de eso, Marcela, como referente de belleza, en este caso, en la belleza calameña, ¿qué se le puede decir a estas jóvenes que están haciendo estas dietas tan invasoras, que... ellas piensan que la belleza está en casi los huesos? Bueno, yo les quiero decir que yo no hago dieta, como de todo. Sí, soy buena para tomar agua, como frutas, como verduras, pero soy muy buena para comer basuritas, como quien dice. Papitas fritas son encantadoras. De hecho, la magia de la mujer es que se ve bonita como es. Yo no soy delgada así, súper delgada con los huesos.
De hecho, la mayoría de las personas me ven y dicen, oh, tú eres súper flaquita, pero en realidad no lo soy. Pero uno con saber vestirse, saber lucir bien el cabello, la cara, se ve pero espectacular. Yo llegué a ser reina de Calama con 56 kilos. Vida saludable. Vida saludable. Harta agüita, ejercicio. Marce, ¿apoyo de mamá, papá? Mucho apoyo de mi madre. Mi madre es mi principal apoyo en estos concursos. Sí, si bien todos tienen a la madre que le dice, no, tú fuiste la mejor, cuando en realidad no estaba así, mi mamá es de esas personas que dice, no, lo hiciste bien, lo hiciste mal, tienes que mejorar en esto. Y creo que eso me sirvió mucho para poder ganar la corona. Porque yo veía a varias niñas que la mamá les decía, no, lo hiciste súper bien, no importa que esto te salió mal, pero hiciste esto. Pero mi mamá me decía, no, hiciste esto mal y tienes que mejorarlo. Porque si te están diciendo que lo hiciste bien, todo el rato bien, bien, no lo mejoras. En cambio, ella me dijo, no, tienes que hacer esto bien, estira más las piernas, levanta un poco más el mentón, sonríe más. Creo que ese es mi apoyo fundamental. Bailas muy bonito cueca, hay que decirlo. Muchas también. Gracias. Me sí. Encanta bailar cueca. Está una artista, la Marcela, hay que destacarlo. Para quien no conoce, insisto, a la reina de Calama, porque... No, ha pasado, hay que decirlo. ¿Quién será la reina de Calama? Bueno, aquí está la reina de Calama. Marcelita, y me imagino que el estar codeándose con las autoridades, porque antes del 23 de marzo ya estabas dentro de este mundo, y me imagino que existe una postura, se acercan las presidenciales, Marcela. ¿Qué quiere usted para la mujer en este caso, que toquen los candidatos y por supuesto el futuro presidente o presidenta, hay que decirlo? Bueno, principalmente le hablo a la juventud y a la mujer. Que yo opino que es súper fácil hablar por Facebook, hablar por Twitter y decir, no, yo creo que Bachelet no debe postularse, yo creo que es súper fácil. Pero lo que es difícil es levantarse temprano e ir a poner su voto y hacerse responsable. Así que si tú que estás mirando y quieres un cambio para Chile, dirígete allá, vota y vota por Ominami. Ah, perfecto, ya, claramente lo dijo ahí la Marce. Oiga, Marce, ¿y cuáles son las falencias que usted ve en las mujeres calameñas? ¿Qué es lo que les falta a las calameñas? Que quizás tú puedes ser una portavoz para aquí en las pantallas de temas de mujer para que... Bueno, me gustaría referirme a aquella mujer que siente que el hombre es el sustento de la familia. Yo creo que eso es un prototipo que pasó hace mucho ya de moda, por decirlo así. Porque ahora el sustento de la familia son los dos. El trabajo es compartido. Me gustaría que la mujer que siente que no puede trabajar, que no puede hacer cosas porque tiene hijos, mi madre tiene dos hijos, a mí y a mi hermano, y trabaja. Mi mamá es una mujer esforzada. Entonces, si nosotros hemos logrado ser lo que somos ahora, es porque nuestra madre se preocupó desde que nosotros éramos pequeños. Y me gustaría que todas las mujeres se sintieran que son ellas el pilar fundamental de la casa, no el hombre. La mujer es la que puede llevar el dinero, la que cría a los niños, la que mantiene el hogar, la que mantiene la casa en general. El hombre solamente trabaja, sin desmerecer a mi padre, obviamente. Marce, tú postulaste como independiente. Sí. Pero... este año representé a la Junta Vecinal Carlos Ibáñez del Campo. ¿Eres de ahí? Sí, yo vivo en esa población desde que tengo... hace 20 años más o menos. Ah, perfecto. ¿Y la Junta Vecinal me imagino que te apoyó? Sí, me apoyó mucho. De hecho, el presidente de la Junta Vecinos, don Héctor, estaba súper motivado con que yo participara. Fue a verme a todas las actividades, me aplaudía, me cooperó con cupones, la población igual cooperó con cupones. Fue un apoyo en conjunto. Marce, ¿y te gustaría que este concurso siguiera manteniendo el esquema de que postulen con las juntas de vecinos las chicas de Calama? Pero respóndeme a la vuelta porque vamos a darle el espacio a nuestro auspiciador. El Salón de Belleza Hippie Chic está aquí en Mall Plaza Calama y, por supuesto, como todas las semanas, tú puedes postular a este concurso tan importante para ganarte una gift card de 10.000 pesos. Solo tienes que responder, y escúchalo muy bien, vas a tener que ver este programa para responder. ¿Cuál es la profesión de nuestra reina de Calama? Respondiendo eso a tdmcalamatv@gmail.com te puedes ganar una de estas gift cards de Hippie Chic. Vamos a regalar dos esta semana, así que no te demores tanto y manda tus correitos. La vamos a dar una también a la Marcia ahí para sí, que... ¿Puedo participar? Yo sé cuál es mi profesión. Por supuesto, yo también, así que ahí tenemos las dos. Creo que hasta las dos gift cards. No es que esto está arreglado, por supuesto. Marce, retomando un poquito, ¿te parece que se siga tomando a las juntas de vecinos? Porque me imagino que hay tantas bellezas ahí cada una de las poblaciones, en las villas también. Yo creo que es importante que sea independiente como para que también sea de la junta de vecinos. Dentro de la competencia había una muchacha que también había participado previamente el 2006 con una junta de vecinos.
Y ella recalcaba mucho que cuando la Junta de Vecinos no te apoya, por muy linda que sea la niña, no puede ganar. Entonces es mejor que, si bien los juicios en la Junta de Vecinos, también sea independiente, ya que el concurso 100% es parte de la candidata. Se usa el traje de baño, el traje formal, el ropa sport, vestido de gala, el traje típico, y todo eso es parte de la candidata. No va la Junta de Vecinos atrás apretándote la guatita por el traje de baño o sosteniéndote el vestido de gala, no. Entonces es importante que también se tome en cuenta la mujer cuando va independiente, porque uno igual tiene sus sueños. Y puede ser que de una población hayan 3 o 4 niñas que quieran postular. El destacar y hacer la diferencia, porque la gente piensa que el reinado de Calama es lo mismo que el reinado del verano calameño. En el verano calameño, bueno, explícanos tú, Marcela, porque yo me lo sé, pero que la Marcela... Pero a diferencia, el trabajo del verano calameño es, tiene atrás toda una comparsa, toda una gente que está ayudando a que salga la reina. Puede que quizás no salga la reina, la más bonita, la que me modelaba mejor, pero va a salir en el verano calameño aquella alianza que tenía más votos, que presentó el mejor carro alegórico, que presentó la mejor presentación de cuentos, pero no gana la niña que representa de verdad a la mujer calameña. En cambio, en el reinado de Calama, gana aquella niña que la representa. En la entrevista sabía dominarse con palabras, sabía la historia de Calama, sabía su recurso económico y aparte de eso contaba con la belleza y la decisión de ser la reina de Calama. Un llamado quizá a las autoridades para que tomen en cuenta a la reina de Calama, me imagino, no solamente para los actos oficiales, Marcela, para las decisiones también, sentarte quizá ahí con toda la gente ahí tomando, ¿qué te parece eso? O sea, la participación que tú vas a tener, no solamente en el tema social, sino que también político en la ciudad. A mí también me gustaría que me tomaran en cuenta, le estoy hablando a usted, don Esteban, si está mirando. Yo iría con gusto a todas estas partes a ser partícipe de las reuniones de mesa, en el Salón de Honor, yo iría completamente feliz, pero no sé si se me podría dar esa opción, ya que como reina solamente estoy un año. Y no tengo como toda la participación o el conocimiento previo que se necesita para estar tomando una decisión tan importante como para toda la ciudad. ¿Vas a seguir estudiando? ¿Esperas tener trabajo? ¿Qué viene para el futuro de Marcela? Dentro de mis planes a futuro quiero sacar un magíster. Y obviamente quiero trabajar como educadora, ya que a mí me encanta trabajar como tía. Estar en la sala, estar en el aula con los niños... Yo creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida, en mi carrera. Cuéntame un poco de esta experiencia, porque quizá también ahí vemos que la reina de Calama tiene una carrera detrás, pero va a tener que lidiar con los problemas de la ciudad y también con sus problemas laborales. ¿Cómo vamos a unir eso? ¿O son los niños los que te llenan completamente? Yo creo que son los niños los que me van a dar a mí la fuerza para seguir con mi carrera de reina, ya que yo fundamentalmente me voy a enfocar a los niños, en fomentar la lectura. Entonces, al estar con los niños, yo voy a ver todas las falencias que ellos tienen y las voy a poder superar y ayudarlos a que las superen con parte del reinado, haciendo que se comprometan con más charlas, haciendo que se comprometan con profesionales, creando las bibliotecas crack, que ahí está mi proyecto, lo estoy tratando de ver quién me los puede auspiciar, si alguien quiere auspiciar con bibliotecas crack, son importantes para los jardines infantiles. Que nos explique un poquito de eso, porque una de las propuestas al postular en el primer reinado, lo digo porque también fui jurado en esa oportunidad, era ese proyecto que nos pareció bastante interesante. Explícanos un poco, quizás alguien se entusiasma ahí para entregar los recursos necesarios. Bueno, si usted va a una biblioteca, va a encontrar sillas grandes, mesas grandes, libros enormes y un ambiente completamente serio. El estudio ahora es más festivo que una biblioteca. Una biblioteca CRA, usted va a entrar y el niño va a sentir que está en una sala de juego, que es lo más importante porque el niño está en la edad del juego. Va a entrar y va a estar una silla que es de acuerdo a su tamaño, una mesa de acuerdo a su tamaño, un libro acorde a sus manos. Recordemos que las manos del niño son demasiado pequeñas. Van a tener libros que van a estar especialmente diseñados para fomentar el lado cognitivo del niño. En una biblioteca CRA existe la posibilidad de que el niño desde que esté en sala cuna, es decir, desde que tiene 0 años, hasta que tenga los 5 años, tenga la posibilidad de estar en un libro. Si bien nosotros vemos estadísticas superiores, la comprensión lectora a nivel de Chile es mala, a nivel de la segunda región es mala y en Calama también es mala. ¿Pero qué podemos hacer nosotros para mejorarlo? Es incentivarlo de que el niño es pequeño. Porque si bien el niño se sabe cuando está recién en cuarto básico que tiene un problema de comprensión porque se le hace la prueba del CIMSE, estuvo ya 5 años insertado en la educación y no se le detectó eso. Nosotros hicimos en Antofagasta con unas compañeras
una prueba en donde nosotros incentivamos al 2010 a los niños. Un grupo de niños se les daba libros, los padres tenían que comprometer a leerlos, el niño leía al lado del padre, se entraba a la biblioteca CRA y después se le hace un seguimiento, se le ve cómo aprende este niño. Y este niño que no tenía los recursos para estar en un jardín particular subvencionado, estaba en un jardín Junji, pasaba a primero básico y llegaba a estar completamente nivelado a sus pares. Incluso el niño aprendía mucho más fácil a leer, mucho más rápido, porque él ya tenía asumido que el leer no era algo aburrido, que el libro no era algo fome. Nosotros nos dirigimos, yo creo, a los niños de cuarto medio y le damos el libro y le decimos, tienes que leer Harry Potter. Y el niño dice, pucha, no, prefiero ver la película. Pero ¿qué va a pasar con ese niño que desde pequeño se le incentivó que el libro es un amigo, que el libro es entretenido? Va a pescar el libro y lo va a leer. Si usted le pregunta a todas esas personas que son asiduos a la lectura, que prefieren leer el libro antes de ver la película, el niño leyó libros desde pequeño. No empezó a leer libros cuando entró a cuarto básico y le dijeron, ya, la lectura del mes es esta, la otra lectura es esta. Uh-huh. Y de hecho, existen niños, yo he escuchado a niños en la universidad leyendo, pero horrible, no se saltan las letras, todo. Y uno le pregunta, ¿pero a ti no te gusta leer? No me gusta, cuando me daban libros en la escuela nunca los leí. Pero cuando eras pequeño, no, nunca me hicieron leer en el jardín. Entonces es importante que el niño tenga su biblioteca desde que es pequeño. Si es importante que el niño tenga una televisión en su pieza desde que es pequeño, ¿por qué pero no va a ser importante el libro? Pero también complementenlo con los libros, destacando un poco eso, Marcela. Y usted que es una profesional también de los menores, me imagino que hay valores principales que deben tener. Estoy aprovechándome ahí de una especialista en la infancia en este caso. ¿Cuáles son los valores principales que deben tener los niños en este caso para tener una vida plena más adelante? Porque tenemos rodeado de adultos, no quiero decir infelices, pero adultos que no están disfrutando la vida. Bueno, hay una parte que se dice los 5 valores en el jardín infantil. El primero es el respeto. Si el niño respeta a su compañero, se va a respetar a sí mismo. La sinceridad. Si el niño es completamente sincero cuando él está hablando, porque resulta que el niño no entiende algo y por miedo a que le digan, no aprendió, es tonto, no va a preguntar. Pero si el niño es sincero y se sabe que no aprendí, puede que Pedrito y Juanito tampoco hayan aprendido. Y gracias a que Lupita preguntó, los demás niños aprendieron. También está la sencillez, la humildad. Si el niño está acostumbrado a que el padre vaya y él diga, papá, quiero esa televisión, papá, quiero este juguete. Cuando llegue al jardín, no se va a preocupar de que mi tarea fue la más bonita. Se va a preocupar de, no, yo tengo el auto más bonito. Yo fui a ver, y lo importante es que el niño sepa que su tarea fue la mejor y que quiera ayudar a su amigo a hacer la tarea. Yo he tenido varios jardines infantiles en donde se le recalca a los padres todo lo que sea que ellos hagan en la casa, tengan cuidado porque el niño lo imita. Nosotros hicimos un partido de fútbol, siempre me voy a recordar, porque era un niño, se llama Raimi. Él era súper habiloso y yo nunca le había escuchado decir nada malo, hablaba muy bien. Y de repente estábamos jugando la pelota y el arquero, el niño, obviamente no ataja la pelota y le grita, tú arquero, y le dice un garabato. Pero lo dice como normal. Y yo me sorprendí, le pregunto, ¿de dónde escuchaste eso? Estaba viendo con mi papá el partido de la U con el Colo y cuando el arquero no atacó la pelota, le dijo esto. Y yo llamé al tiro a los papás. Después, ¿qué hacen los niños cuando juegan a las mamás? Empiezan a jugar y pescan los lápices y se los colocan en la boca como cigarros. Y el niño toma todo eso como que tiene que hacerlo porque el papá lo hizo. Es una esponjita esa. Exacto. Pero ¿por qué no toma el hecho de que el papá se sentaba al lado de él a leer el diario? Yo me acuerdo, mi hermano Juan Ángel, que él también es periodista, él leía los libros al lado de mi papá. Mi papá leía el diario y él al lado tomaba la revista. No importa si tenía la revista al revés. La cosa es que él se incentivó a que leer el libro era lo que él tenía que imitar. Yo imitaba todo lo que hacía mi mamá. De hecho, mi madre es profesora y yo soy educadora. Hay que incentivarle al niño a que él imite las cosas que uno hace de manera positiva. Que tu hijo te vea que tú lees un libro. Que tu hijo te vea que tú ayudas a la otra persona. Que tu hijo te vea que tú diste el asiento en la micro. Cosas cotidianas que el niño debería ver e imitar. No debería imitar los insultos, no debería de ver que el padre esté mintiendo, no debería ver que la madre esté hablando cosas mal de la vecina. Yo nunca escuché que mi madre hablara mal de una vecina. Nunca vi a mi padre desde que era pequeña beber alcohol. Nunca vi a mi mamá fumar. Yo no fumo, nada. No bebo alcohol. Leo libros, me gusta hablar con las personas.
De hecho, encuentro que soy muy buena para interactuar porque mi madre siempre me incentivó al hablar más con una persona que al sentarme con ella y ver televisión. Y me imagino, Marcela, que su madre es una reina porque usted es una princesa. Bueno, en la casa cambiamos los roles. Ahora yo soy la reina y ella es la princesa. Marcelita, llegamos, ya estamos acercando a terminar el programa y por supuesto le dejo las cámaras para no solo decirle a autoridades, por favor, llévenme a tomar grandes decisiones de la ciudad, sino que incentivar no solo a la belleza, sino a ser una de las líderes de Calama. Bueno, yo lo incentivo a todas las señoritas y a todos los jóvenes que quieran hacer algo para su ciudad, para mejorarla, que se levanten de la silla, vayan a la municipalidad, den sus ideas. Allá ustedes no piensen que no los van a tomar en cuenta. Ustedes van a llegar a la municipalidad y los van a sentar y les van a decir, ¿cuál es tu proyecto? ¿En qué consiste? Y los van a ayudar. Todo lo que sea para ayudar a Calama, están completamente las puertas abiertas. Y si necesitan que yo vaya a alguna escuela, algún jardín, alguna población, a hablar, a dar testimonio de vida, a hacer charlas de vida saludable, charlas sobre la lectura, yo estoy completamente abierta a ir a sus invitaciones y a hacer mis charlas. Muchas gracias, Marcela, y por supuesto queda invitada a una próxima edición de Temas de Mujer para ver cómo le va como reina de Calama. Muchas gracias. Gracias, Marcelita, y por supuesto usted que ha invitado a otra edición de Temas de Mujer, ya lo sabe, ya habló Marcela cuál es su carrera y usted ya sabe, concurse para ganarse una de las 10 CAT de Chile. Que descanse.